silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. No voy a salir a clasificar, que total, soy más lento de todos. Pero al menos sí que llevo con tiempo para la carrera. Da igual, puedo dar un par de vueltas, no, pues simplemente por calentar. Voy a llevar el setup este fue el que probé antes. Yo no sé qué pasa, que pierdo muchísimo tiempo en estas tres curvas, ¿eh? Thank you.
3. Tiempazo. Solo se puede hacer escape y bosque, quedan. Tirarme antes ahí a saltar esa curva porque tarda mucho en meterme. Día nublado, correcto. Vamos a cargar el setup, cargamos este 46 litros, cargamos este 46, vale.
quiero entender que lo tengo estudiado. Usar presiones actuales, correcto. Bueno, que me pase lo del otro día. Este es el setup. Es que, bueno. Tampoco se haga interesante. Es que... Así que tiempo se hizo esta gente. Fíjate, está rapidísimo. ¿Sí? Yo pierdo muchísimo ahí en este parcial. Es una locura, tío. Si es que este, bueno, esta parte de vuelta es muy mala, pero en las vueltas de entrenamiento ya me pasaba. Este parcial, el segundo, pierde un segundo y pico. En la vuelta rápida. Entonces, hay de hecho dice que 43-3 y el más lento 42-1. Ah, me puse pro a la camiseta igual. Bueno, a ver qué pasa. ¿Quién fue el primero? Gómez con Alpines. Alpines Fernández Barbadillo. Gómez Fernández Barbadillo. Subirle un toque a la vez, ¿eh? Sí, voy a ponerlo en dos. Ya espero que haya calculado bien la gasolina. Falta un coche, ¿no? Adelante, desapareció. Vale, voy a traer el Porsche, digamos. Thank you.
igual nos modifica la posición, porque desapareció una vez. Vamos 14 de 15, 32, 33. Y hay un coche que pues ha ido a box. Entonces igual nos recolocan ahora en la parrilla, que era el Chevrolet, el Chevrolet, ah, era Velasco. Pues sí, era Velasco, sí. Está en box. Era el Chevrolet que tenía los colorines aquí los raros, que se ven raros, ¿eh? Manda a la derecha. Piso de chaval. Te soy muy tranquilo el del Porsche, ¿no? Se mataron ahí unos GT3. Se me han ido, tío. Tres garras. Ya se me han escapado como... Pues no sé por qué... Es que no sé qué tan mal hago. Llevo la aeronga mínimo y todo, eso no es por el agua. Pero no sé. Va a ser una mierda de carrera esta, porque voy a quedar solo en nada. Thank you.
signo de vida, se me va, es una animalada. Voy a pasar aquí en la recta porque que no te voy a perder, no te voy a pelear. No sé para qué entró conmigo ahí en paralelo, porque ahí hemos, y sobre todo no mantener el paralelo en la siguiente curva, nos hemos perdido muchísimo tiempo. Aquí la única opción es que no me llegue a pillar el Velasco, pero a ver si doy seguido al pavo este, es el más lento que hay, pero es que aquí se me van, que es una cosa loca, que no entiendo qué hago tan mal, tío. Una de esta me mataron. Mira, y ese sí que te hace mal, pero no sé. Thank you.
Entraba ahí bien, ¿eh? Es que no me gira para la izquierda, ya, ¿no? Entre el coche. Mata de milagro. Se me dio un pedo y la gallera, tío, ya. Buah, me he pasado aquí, de verdad.
Hostia, ya viene. Ah, bueno, ya viene a doblar, tío. Claro, es un GT3, tío. Más con lo mal que voy, es normal. Mal sitio para doblar. Bueno, al salir. Ganando para la minga. Hostia, allí se va a quedar 4 segundos en la salida, nada más, ¿eh? Mal sitio, ¿eh? Vale, deja pasar así porque ya hago de chicán móvil, no tengo ningún tipo de opción. Ya que deje pasar uno, deja pasar a todos. Mal sitio, ¿eh? Sí. Van a pasar al 80. Well done, mate. Trust the best.
Mal sitio, ¿eh? Sí, sí. No se me enteraba. Thank you.
No sé si meterme ya o dar otra vuelta. Voy a dar otra vuelta. Cada vez que voy bastante, un ritmo bastante normal, cómodo, vamos. Bueno, justo hablar y casi me mato, ¿eh? Sí, otra vuelta, voy a dar otra vuelta. Sí, sí.
más es el momento, porque vienen todos a doblar, creo yo. Este se lleva un susto gordo ahora, ¿eh? Hostia, hay uno parado ahí justo delante, tío. Bueno, no probé ninguna parada con este coche. A ver cuánto pierdo aquí yo hoy. Me he pasado. Hostia, salgo justo delante de él, tío. Que me paso aquí. Bueno, ha sido curioso, he adelantado una posición en el box. Vale, viene un coche doblado, está bien, ¿no? Estupendo. No me ha dado warning ni nada el juego, así que como me papa, ¿eh? Thank you.
bomba. Bastante grande ahí, Se os ha angosteado ahí detrás. O alguien se ha ido recto. Viene más peña, nada más, ¿eh? Un mal sitio, ¿eh? Sí, sí. Es un circuito fácil para adelantar. A ver. Hay mucha recta, las curvas son relativamente fáciles de poder meter. Está pillando Velasco, está a 6 segundos y medio. Se veía desde box. Buah, vienen pegados encima estos tres. Y gente saliendo de box, ni más. Car on the right. Clear on the right. Close the car behind you.
GT3 este. Muy bien el revertón, ¿eh? Muy bien, tío. Tuvo paciencia, se quedó detrás en la chica. Hostia, muy bien el pavo este. Alguien se ha debido retirar. Hoy me voy.
Bueno, una lagada, chaval. ¿Y este por dónde va, tío? ¿Qué hace el paso, tío? Que fue bastante cabrón porque adelantó al otro pavo que se quedó frenado de conmigo. Mierda, me he pasado. Verás cómo me pilla, Yo creo que sí. Thank you.
Me viene a doblar el primero de los GT4. Mal sitio, sí, muy mal sitio además. Se me va a doblar, sí. 3 segundos. No me estoy pasando, ya empieza a ver. Oh, qué mal esta curva, no dije. No sé qué pasa ahí al lado. Mando volado en la última vuelta, es una putada, ¿eh?
Y me pilla Velasco también, ¿eh? Hemos ganado alguna posición con los topangos esos que hubo ahí de última vuelta. Una vuelta o no, sí. Un cojo rebufo de mirada, ¿no? Rebufo. Que me voy. Bueno, llevamos los tres súper apretados, ¿eh? Cuando me han doblado los líderes de la GT4, esa vuelta ha sido chunguísima, tío. Y me ha liado. Ah, yo con la pantalla apagada. Eso es lo que la miro.
no sé si ahora en otro circuito estoy algo más cerca de la peña, pero estoy años luz, ¿eh? Estoy años luz. Bueno, un pequeño desastre. Poco hay que ver aquí en la replay, ¿eh? Es el doblaje que me hace el power, es que revisar todo para ver cuando te hace el doblaje. Que el power se sale súper despacio, tío, no sé. Bueno, tendría miedo de andar con toques. Varios matados, ¿eh? Es que no tuve ningún incidente, tío. Ah, en la parada de box, este fue locura, ¿eh? Pero no, no tenía nada que hacer con el Pau. El Pau era muchísimo más rápido que yo. O sea, no había. Claro, no había ninguna opción ahí, no. No sé qué vuelta sería cuando me pasa el pavo ese todo loco, tío. O sea, ahí la cámara se puso loca. Ah, fue este. Claro, aquí él le da atrás frena y el otro se le tira aprovechando ahí. Aprovechando que estoy ahí, aprovecho el tío para que el policía frena para dejarme pasar. Joder, no sé quién es quién, tío. Trapazos o algo así, me parece, ¿no? Puede ser. Pose. No.
¿Quién era el pavo ese, tío? Muñoz, ¿no? Reverón, no. ¿Quién era el pazo este? Ah, está un... No era Pazo. No, Pazo es el negro, es este negro. Es Neila. Pazo es este. No. Ah, no, el Pazo es el que iba de segundo, sí, sí. Ah, vale. Entonces, es que, vale. Entonces no era este, ¿quién era el otro pavo, tío? Vale, entiendo lo que pasa aquí. El que viene, el otro GT3 es un GT3 doblado, el 15. Canto. Ah. Y entonces no es que se aproveche, claro, el tío me está pillando a mí y entonces frena para que pase el tío. Y este está buscando al delante, pasa que este... Cuidado, Hostia, el andamiento que pega el tío... Uf. Se arriesga muchísimo, eh. El tío ahí se arriesgó muchísimo, el tío. A mí va Martínez un poco por delante. Sí, está en la carrera de perseguir. Pero uff, le falta un pelo para matarse, ¿eh? Bueno, pues nada. Lo dejamos aquí. Próxima carrera, el domingo... No, creo que no la corro. Dentro de este domingo que viene, no, el siguiente. Pero me parece que no se me va a poder correr. Y si no, el jueves siguiente. Es domingo. Así que nada, adiós.